Ahora, ¿qué pasó, Mexican? Y órale, vámonos. Pero es que no les gusta cocinar a las güeras. No. No, ya ahorita ya casi a nadie ya. Ya no, ¿verdad? No. Puro no palito, sí palito. No, está canico, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Sí. Pero es que ya las güeras son bien hogareñas. Yo conocí muchas de Oregon que eran bien hogareñas. Sí, depende. Así se debe. Pues si es de la ciudad tal vez no, pero si es de un pueblo chico. Era ahí del bosque. Era el del bosque de Oregon. No, pues sí, ahí es como si está en un rancho, nada más que es en Estados Unidos. Decía, no, I love Mexicans, que no sé qué, y órale, vámonos, hacia donde apunta el guarache. Pero fíjate que ahí hay muchos lugares muy bonitos. ¿Sí? ¿Nunca llegaron a ir ahí a Oregon? Yo no. ¿Por qué? No, pues eso. Se hubieran subido allá a San Panchito. Ya con San Francisco ahí hubieran llegado rápido. Pues no le vamos a comprar, oiga, pero le voy a dejar un tip. All right, thank you very much. Mira nada más, ¿eh? Mucho gusto platicar con usted. Está quedando bien bonito. A ver cuándo me llevan para Dona. Ándele, pues. Apunte el guarache. Ya lo bendiga. Muy bien, ¿eh? Gracias. Cuídense. Muy bonito que está quedando. Mira nada más. Pura Mexican brush. Mira. No he visto cómo lo voy a terminar, mira. Oh, ya casi está. Este voy a vender rapidito y ahorita le voy a poner la wagon wheel. ¿La qué? La rueda. La wagon wheel. Ándale, la rueda del desierto. A ver, déjame ver cómo está. Esto lo como pan caliente allá. Me decían, hey, dame 5, hasta te peleaban. Me decían, no, tú dármelo y yo comprártelo. Y órale, vámonos. Y de volada, mira. Ahí vienen.